¿Qué tal? Yo soy Comic MG, coordinador y fundador del Circuito Nacional Poetry Slam MX. Hablaré sobre este proyecto. En el año 2005 el slam llega a México, viviendo en un centralismo de más de 10 años. Es por eso que este proyecto del circuito se crea en el año 2015, en una alianza del proyecto POMI Poesía y Trayecto AC, para buscar cambiar el panorama y una descentralización del Poetry Slam. Desde el año 2016 es el primer ejercicio que promueve torneos continuos rumbo al Slam Nacional MX. Al principio auspiciado de forma institucional ganando una beca y a la fecha con mucha más reflexión y sentimientos afectivos y radicales bajo la autogestión y apoyado de ponencias y proyectos autónomos, embajadas y agentes privados. En la actualidad nuestro principal objetivo son la creación de comunidades conscientes, las investigaciones sobre el mismo ejercicio, la radicalización del afecto, el cooperativismo, la creación de ambientes más seguros en colectividad, eventos y potencias antirracistas y transfeministas, la representación y visibilización de nuestras comunas, lenguas, sentipensares y contranarrativas. Hola, ¿qué tal? Soy Canuto Roldán del Circuito Nacional Poetry Slam MX y quiero invitarles a nuestro tercer Slam Nacional que se llevará a cabo a finales del año 2021 como respuesta a la pandemia global. Además, en un ejercicio de descentralización, el comité organizativo estará conformado por las ligas poblanas Slam Mera Mera, coordinada por los Slam Masters Kiki Analco y Armando Palafox, además de la liga Voces Urbanas, coordinada por Cintia Schnutzipuxi. Canuto Roldán y Comic MG. Como asesores contaremos con la experiencia de la cofundadora Cintia Franco y del fundador Carlos Atl, más un grupo importante que se sumará a la ponencia nacional. Las comunidades rumbo al Slam Nacional MX están conformadas por el Slam de Poesía en Lenguas Originarias, Slamming, Neptuno Poetry Slam Querétaro, Urba Slam, Poetry Slam Stories, Potro Slam, Slam en Fam, la Liga Los Verbazos, Voces Urbanas, Slam Spoken Word, el Slam Virtual MX, Ori, Slam Poetry, Liga Slamera Mera, la Liga Conel, el Slam Queer, Cholula Power Slam Poético, Melolea Slam Nayarit, Teoría Abstracta, Alfalabra, Ciencia Slam, la Liga Perucue y el proyecto Molotov. Estamos pensando en el imaginario tener un programa extenso que incluya talleres, laboratorios, conferencias, invitados internacionales, claro que el torneo nacional que dura 4 días, asimismo también un Slam de Slam Masters y muchísimas actividades más. Desde este frente, celebramos también a nuestras hermanas ligas que no están adscritas al Circuito Nacional Poetry Slam MX y que resisten desde sus trincheras bajo sus propias narrativas, ideologías y posturas. Son muy importantes para la nutrición del pensamiento crítico y el ejercicio social llamado Poetry Slam. Como todos sabemos, la pandemia nos ha obligado a minimizar las actividades presenciales y bueno, pues en gran medida lo que está sucediendo ahora es que diversas ligas están realizando Poetry Slams, foros, charlas, conferencias, talleres en formato virtual. Bueno, pues también como intentando seguir trabajando y darle una continuidad, un seguimiento siempre a nuestras comunidades, que en este caso, bueno, pues también nos vemos afectado ante la precarización. No todas las personas tienen internet, ni aparatos como computadoras, tabletas, celulares. O se ha intentado a nivel nacional como de esta forma para continuar en estos trabajos de escucha radical, de ponencias literarias, de contranarrativas poéticas y de que se siga trabajando en esta pandemia de la desigualdad y en esta crisis global que estamos viviendo. Pues bueno, diversas ligas ya están trabajando o elaborando sus estrategias para cuando se vuelva a lo presencial. La pandemia nos ha obligado a socializar y generar cultura exclusivamente o predominantemente solamente en redes sociales. Como sabemos, las redes sociales tienen una dinámica demasiado reactiva, es decir, basada en reacciones, en impulsos, en lo que de inmediato queremos compartir para acumular likes y vistas y veces compartidas, sin que podamos generar y cuidar una escucha frente a aquello que nos incomoda o nos disgusta. En el Poetry Slam hemos generado espacios para poder cuidar la escucha y acompañar las voces que sabemos van a incomodar a violencias transfóbicas y racistas. De esta manera es que hemos tejido y convocado a las escenas del Slam nacional y de las Américas, es decir, de la Yala, para que juntes sostengamos y cuidemos la escucha para que las voces transfeministas y antirracistas puedan ser escuchadas
sin temor a ser objeto de agresión de ningún tipo. Pues ahora estamos imaginando que vamos a avanzar o en este proceso del imaginario colectivo y en el imaginario posible, que en cuanto nos permita, pues las ligas puedan retomar sus poetry slams presenciales. También es muy importante mencionar que por fin las actividades del encuentro autogestivo Poetry Slam México y el Slam Nacional MX por fin se descentralizan y llegan al estado de Puebla. Debemos mencionar que Puebla es el segundo estado con más ligas de Poetry Slam y también ante su petición se decide que el Slam Nacional se descentralice por primera vez. También hay un imaginario, el circuito nacional está trabajando muy de cerca con la World Poetry Slam Organization, de la cual forma parte. Y bueno, por ahí también va a ver que quien gane este Slam Nacional pueda participar en el primer World Poetry Slam Festival, que será celebrado previamente en Bélgica. Pues imaginamos estos días con mucho ímpetu, con mucha fuerza, con mucho fuego, con mucho de también la necesidad de vernos, de poder compartir. Jamás se va a comparar a algo virtual a lo presencial. Y nada, pues también como cuidando mucho los afectos, las escuchas, como siempre lo menciono, aprendiendo, reaprendiendo y desaprendiendo muchísimas cosas a nivel de gestión que nos toca hacer a nosotros como coordinadores. Y pues nada, eso, ¿no? Con muchas ganas de volver a encontrarnos, de abrazarnos, de compartir la escucha, de ver qué es lo que está escribiendo los nuevos slammers y todo lo que va a suceder en este próximo año 2021. Abya Yala Poetry Slam, un esfuerzo autogestivo de la escena islamera de los territorios americanos y del Caribe. Este es un proyecto independiente y un conglomerado de Slam Masters del continente denominado América. El proyecto busca tejer redes entre las diferentes comunidades nacionales de Poetry Slam de cada territorio y crear conexiones afectivas, ancestrales y de trabajo poético, literario, oral y de ternura radical en los encuentros próximos. Abya Yala Poetry Slam está conformado por diversos proyectos como lo es el Slam Brasil, el Circuito Nacional Poetry Slam en México, el Slam Argentina, el Poetry Slam Guatemala, el Slam de Poesía Oral Perú, Poetry Slam Costa Rica, el Slam de Poesía Uruguay Montevideo, el Slam Poético Festival Colombia, el Poetry Slam RD de República Dominicana, Ashe Poetry Slam de Cuba, Slam Chile, Poetry Slam Bolivia y el Slam de Poesía en Voz Alta desde Paraguay. Abya Yala tiene la encomienda de visibilizar por medio de sus torneos y ejercicios sociales a sus Slam Masters y Slammers actuantes y sus contranarrativas respectivas. Al tomar el micrófono y el escenario en eventos virtuales y públicos, fortalecemos desde la palabra la libre expresión y la inclusión de comunidades disidentes e históricamente segregadas y oprimidas. Nos hemos propuesto tejer la escucha radical para que las voces transfeministas y antirracistas tengan un espacio para ser cobijadas y acompañadas en el espacio público y ahora virtual. Abya Yala es una tierra de sangre vital, tierra madura y en florecimiento, que desprende un despertar ideológico y de memoria colectiva, así como de cooperativismo y juego poético en resistencia social. Para Abya Yala, en el imaginario posible, tenemos contemplados diversos encuentros de Slam Masters, coordinadores de proyectos nacionales que podrán compartir conocimiento muy interesante, además de sumarse a las apuestas de constructivas de empoderamiento social, de coloniales, y que también abrazan y versan sobre las radicalidades, donde se teoriza desde fuera de las academias, directamente para las comunidades segregadas que abrazan el Poetry Slam. Este proyecto es fundado por Roberto Estrella Dalva desde Brasil y su servidor Comic MG. Además, participan en la organización personalidades, slammers, slam masters como Canuto Roldán de México, Claudia Shapira y Emerson Alcalde de Brasil, Adriana Corredor y Pedro Montes desde Colombia, Alexei Tellerías en República Dominicana, Diego Arvid, Maya Dueck, Morisema, Pero Stewart desde Argentina, Guillermo DN, Santiago Riquelme de Chile, Karen Chávez de Perú, Luz de Cuba en Cuba, Pablo Oski desde Uruguay, Quincinga Maxwell desde Costa Rica, Walter González en Guatemala, Oscar D de Bolivia, Juliana Quintana y Leo Gómez en Paraguay.
Como han escuchado, este proyecto llamado Avia Yala Poetry Slam nace ante la creación de un primer slam de las Américas o un slam continental. Nace con mucho ímpetu de tener colaboraciones, de tener conexiones y de apoyar también a las otras escenas de Poetry Slam y a la gente que está también trabajando muy fuerte para que el ejercicio se convierta en un agente que no solo se trata de visibilizar la poesía como un ente que solamente le pertenece a un gremio, un sector, o sea, hablándolo en un sentido elitista, sino que más bien se trata de una creación de comunidades. Y pues ahora este proyecto se ha dado también con mucha conciencia colectiva, con mucha radicalidad en la escucha, también se ha dado con mucho afecto a través de toda la coordinación que se ha tenido. Como primera actividad se realizó el encuentro de diálogos Poetry Slam, que fue un foro virtual en donde participamos les Slam Masters, que estamos coordinando slams nacionales en el continente, y vaya, pues se dio ahí a través de una investigación y un análisis que hice yo mismo desde acá en México, pero también en una conecta cuando estuve en Colombia, en Bogotá, junto con Pedro Montes y Diana Pinzón, que pertenecen al Slam Cali, quienes fueron quien condujeron aunados a Canuto Roldán, por supuesto, que también está por ahí compartiendo. Y nada, pues esa fue como una de las primeras actividades que realizamos. Quisiera contarles que Avia Yala Poetry Slam ya ha tenido su primer foro los días 28 y 29 de agosto, convocado desde la escena colombiana en Cali por Diana Pinzón y Pedro Montes, cuyos invitados han sido representantes de la escena islamera desde Argentina, Chile, Bolivia, en Perú, Costa Rica, República Dominicana, Cuba y más, además de México. En estos foros hemos hablado sobre cómo hemos vivido, cómo ha sido nuestro transitar por la escena islamera, cómo la escena islamera en cada una de nuestras localidades ha generado un refugio literario para nuestras voces que han sido oprimidas y desplazadas a los márgenes, privadas de la escucha y del registro histórico de sus sentires, de sus afectos. Además, hemos platicado sobre la perspectiva que tenemos en estos tiempos de pandemia para sostener la escucha radical, que como hemos dicho dentro de la Avia Yala hemos reivindicado como transfeminista y antirracista. Nos parece demasiado importante y hermoso que nos estemos convocando para escucharnos. Les invitamos a que sigan de cerca la programación de Avia Yala Poetry Slam y el Circuito Nacional Poetry Slam MX.